Así que vamos a explorarla de nuevo, pero en esta oportunidad el tema es de día. Así que vamos a poder ver los detalles de la casa. Podemos ver el tipo de cerámica que había. Increíble. Las puertas altísimas. La verdad que es increíble esta casa. Es increíble. Podemos ver que hay como manchas de, como si fuera de sangre. Esta la usaban como casa del terror, así que por eso es el tema de la sangre. Podemos ver los... una edificación. Ahí están las cosas originales del baño. Es increíble. ¿Sí, yo? Bueno. Me encantan los vidrios. Las ventanas son increíbles. Increíble, me gustaron. Seguimos recorriendo esta casa. Esta es una estufa, parece. Es increíble. Como una especie de máscara. Acá está el sótano. Esto no lo vamos a dejar por el último. Una habitación oscura. Esto no sé qué será, es algo re antiguo. Parece como que si fuera una estufa, algo de eso. Esta es una cosa que me encanta. Es como un balcón, no sé. Pero adentro. Muy bueno. Vamos a ver. Marco de las ventanas. Una aspiradora. Pero re antigua. Increíble. Acá tenemos ventanas que conformaban la casa. Me encantaría tener estas ventanas para mi casa. Es hermosa. Es increíble. Vamos a ver este detalle de casa que no lo he visto en ninguna otra casa, la verdad. Me encantó. Encontramos una palomita muerta, pobrecita. Acá encontramos como otra estufa. Hay una habitación. Está todo vacía la casa, no hay... salvo la aspiradora, las estufas.
Esto era como para pasar comida, tenía poleas, pensé que pasaban comida o ropa sucia, vaya a saber, ¿no? Acá tenemos otros baños. Bueno, a ver si hay agua. Ah, no. Aún hay agua. Muy bueno. Esta ventana es muy extraña en el lugar que está. La verdad, es una exploración que salió de la nada, ¿no? La verdad. Son dos baños. Y la misma ventana es como que hicieron. Es una ventana que está dividida en dos, por una pared, y la usaron para los dos baños. La voz. Podemos ver. Las ventanas están espectaculares. Es una casa hermosa. Está cerrada. Vamos a ver si conseguimos un picaporte para esa puerta. Acá hay como un cobertizo o algo. Parecen como esas películas de terror. Bueno, acá encontré de nuevo las máscaras que había encontrado aquella vez que vine de noche. Son increíbles. La verdad, acá nadie puso, yo no puse nada, sino todas estas cosas están acá. No sé, son como peluches. Sin entrada para. La verdad, hay tickets de todas las cosas, no sé qué será. Pero lo que más llamó la atención son estos que son como barbas, máscaras. Increíble. Vamos. Increíble. Este balcón es increíble. Paso agachado para que no me vean, pero la verdad que la arquitectura es increíble. Como el balcón está cerrado con vidrio, es una locura. Esta casa es impresionante. Los años que tiene. Alguien me había comentado que esta casa era como del 1900. Así que ya podemos ver que es antigua. Muy bueno. Vamos a subir a lo que es la terraza. Esta escalera que se extiende, que es la misma. Se extiende hasta lo que es. Terraza. Es increíble. La verdad que es increíble. Me encanta la escalera esta, la verdad. Muy, pero muy buena. Bueno, acá llegamos a lo más alto de esta casa. La verdad que está increíble. Una vista espectacular de la casa. Ya había venido de noche, pero la verdad que tenía muchas ganas de venir de día por el tema de los detalles. Yo siempre hablo de los detalles que se pueden ver de más de día que de noche. Bueno, acá sigue muy poca luz. Se ve bastante fuerte donde estoy pisando, puedo pisar la vigueta, como puedo pisar la parte que no hay vigueta, que se conserva perfectamente. Esto la verdad que está muy interesante. El altillo. Voy a dejar sin luz, que se ve.
Sí, era como una película, algo así. Una palomita. A ver qué es. Increíble esta casa. Podemos ver que las palomas vienen, mueren acá. Pobrecita la paloma. Y bueno, podemos ver que hay muchas. Acá vienen y viven las palomas. Muy bien, mira. Bueno, este altillo está espectacular. La verdad que la casa es increíble. Muy buena. Así que bueno. Está espectacular. Vamos a salir a la parte de... Bien, podemos salir. Qué bueno. Y esta es la casa en sí, la verdad. Muy, pero muy buena. Es una casa hermosa. De este lado para que no me vean. Así que nada. Esta exploración, la verdad que siempre quise hacerla. La hice de noche, pero también la quería hacer de día. Así que bueno, nada. Espero que les guste. Quería dar las gracias a todos los que se van suscribiendo al canal, que cada vez somos más en esta familia de exploradores. La verdad estoy muy contento de que se vayan sumando. Así que bueno, me voy a bajar hasta abajo de una disparada así rápido y me voy a quedar a tomar unas fotos. Bueno, llegamos un toque más y nos vamos. Me voy a despedir de abajo. Me voy a ir para abajo rapidito hasta el sótano, que es la parte que más nos gusta a todos, es la parte que más esperamos todos. El sótano. Vamos a ver este termo. Este es un termotanque, pero antiquísimo. Esto era como una despensa, aparentemente. Esta era la cocina. Increíble, vamos a ver el teléfono. La mesa era de mármol. Vamos a ver si está la cocina. Cocina Orbis. Muy bueno. Esta es la puertita que tenía las poleas que venían desde arriba. Espectacular. Muy bueno. Habían otros baños. Me llama la atención la de cantidad de baños que tenía este lugar. Como que vivían, no es que vivía una familia sola, sino que vivían varias familias. Estos ganchos acá arriba. He escuchado que esta casa en un momento fue como una mini fábrica de whisky, una whiskera.
casa espectacular, es hermosa. Esta está llena de telaraña. Se ve que hace mucho que la gente no viene. No sé si se prende la luz. Se acaba de escuchar un ruido de adentro. Se acaba de escuchar un ruido, pero muy zarpado. Esto es lo que más me llama la atención de este sótano, que la vez que vine me llamó la atención también y no lo dije, no sé por qué. Es esta reja. En el sótano mismo, una reja. Yo no sé si en esa época tenían esclavos en este lugar, o la misma servidumbre trabajaba acá y a la noche eran encerrados, porque tengo entendido que solían hacer esas cosas las familias desde antes. Pero es hermoso. Vamos a seguir. Está muy patinoso. Son estas rejas espectaculares, muy buenas, todo este lugar. Y bueno, ahora sí me voy despidiendo de este lugar, de este video, de esta manera, saliendo del sótano. La verdad que fue una exploración muy buena, pudimos hacerla tranquilo. Estamos saliendo del sótano. Así que, bueno, quería agradecer a todos los que se fueron suscribiendo en estos últimos días. Doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por acompañarme, por hacerme el aguante cuando vengo a los lugares abandonados. Siento que ustedes me acompañan, así que, bueno, desde acá me quería despedir de este lugar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, espero que les haya gustado.